Muy buenos días, apreciable público. Los saluda nuevamente con mucho cariño y agradezco enormemente su atención porque esta cápsula lleva una especial dedicatoria. Se nos llegó el mes de marzo. Ya se fue el mes del amor y entramos de lleno al mes de la mujer. Y digo de la mujer porque este 8 de marzo es ya una fecha importantísima en muchas partes del mundo, incluido nuestro bello México. El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por las Naciones Unidas en 1975. Y yo, el ratón más guapo aún con la máscara puesta, me uno al reconocimiento a la gran labor que desempeñan las mujeres en industria tech y afuera de ella. También quiero reconocer a las empresas del sector que han creado planes de formación y de desarrollo orientados a posicionar a las mujeres del gremio en el mercado de la tecnología. En una industria donde el 70% son hombres, todos los días debemos comprometernos en lograr que más mujeres se acerquen a la tecnología. Ellas están codificando, analizando datos, diseñando y desarrollando aplicaciones, y cada vez pueden ser más las que se interesen en formar parte del sector. La Organización Internacional del Trabajo destaca que incorporar mujeres en cargos directivos puede representar una mejora de hasta un 20% en la rentabilidad de la empresa y además de acelerar la innovación y atraer profesionales con talento. El organismo informó que de 13.000 negocios en los que ocurrió esto, el 60% se benefició del trabajo de las mujeres en puestos directivos en términos de ganancias, también en creatividad y reputación. ¿Cómo la ven, mis queridos youtubidentes? ¡Excelentes estadísticas, no! Lo bueno es que las mujeres siguen ganando terreno de forma notable en el campo laboral y cada vez son más las que ocupan posiciones de liderazgo al interior de las empresas. Actualmente, el 26% de los trabajadores de la industria tecnológica en Latinoamérica son mujeres y el 11% de los cargos de liderazgo en empresas tech son ocupados por ellas. Lo malo es que en el mundo, de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, alias la OCDE, las mujeres representan apenas el 10% de los profesionales que se desempeñan en programación o desarrollo de software. 14% son profesionales en tecnologías de la información y computación, y el 15% en nuevas tecnologías. Pero eso va a cambiar pronto, señores, se los aseguro. Lo feo es que solo el 17% de las mujeres está interesado en estudiar una carrera tecnológica en Latinoamérica, frente a un 83% de hombres. Ese dato fue lo que identificó el sitio Geek Girls Latam, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México contempla que el 90% de los futuros trabajos requerirá una formación en tecnología, razón por la cual la necesidad de ofrecer aprendizaje en este tipo de materias a las mujeres jóvenes se vuelve cada vez mayor. Así que ya lo saben, mis queridos amigos, todo el año se le debe reconocer su gran labor a las mujeres, pero un especial reconocimiento este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hasta aquí llega mi participación el día de hoy. Se despide de ustedes su gran amigo, el ladrón de la primicia, el rey del radio pasillo, su majestad, el ratón enmascarado. ¡Hasta la próxima!